bueno, como le hemos dicho de manera bilateral en alguna conversa, para nosotros realmente es muy grato la presencia de ustedes, además de lo que significa la organización del Foro de Sao Paulo en Venezuela. El hecho de que se esté realizando en Venezuela en este momento precisamente de disputa por el poder en Venezuela, de amenaza a este proceso y de lo que significan esas amenazas que hacerse realidad con relación a todo el conjunto, el desarrollo de la situación en América Latina y en el Caribe. El hecho de que se realice el Foro de Sao Paulo en Venezuela en este momento realmente bien importante para nosotros, y que partidos comunistas, y obreros y Frente de Liberación Nacional estén con nosotros, es un hecho realmente relevante. La dirección del Partido Comunista acordó promover este encuentro, este intercambio, en primer lugar, para expresarle de verdad nuestra satisfacción con la presencia de ustedes en nuestro país, darles la bienvenida y hacer un breve intercambio. Históricamente, el Estado venezolano, y aquí hay que reconocerlo, a raíz de la nacionalización petrolera que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de la nacionalización del hierro que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de todo ese proceso, que en aquel tiempo se le decía a Carlos Andrés Pérez loco ven, porque todo era Lago Ben, no sé qué Ben, y todo, se pusieron al mote los capitalistas. Pues, y nosotros también le decíamos, como socialdemócratas que eran, que siempre confrontábamos en mucho lo que él hacía, entendiendo que una parte importante de esas decisiones eran insuficientes, no iban hasta el fondo. Por ejemplo, la nacionalización dejó en manos de las transnacionales la comercialización del petróleo. Obviamente, nacionalizaste algo importante, pero la comercialización siguió estando en manos de las transnacionales. Y así sucesivamente, pero desde esos tiempos para acá, el Estado venezolano ha sido muy poderoso. Hoy Venezuela se considera el país con las mayores reservas petroleras a nivel mundial. Obviamente eso, puesto al servicio de la liberación de los pueblos, puesto al servicio de la unidad y la integración de nuestros pueblos, puesto al servicio de una línea de ruptura de la dominación del imperialismo, históricamente frente a nuestros pueblos. Puesto al servicio de una política de solidaridad, de intercambio, de ayuda mutua, obviamente es un instrumento que sirve para la liberación. Entonces, nosotros entendemos que lo que acontezca en Venezuela va a influir en el resto del continente. Por las características del Estado y por las características del liderazgo de Chávez. Entonces la otra cosa, liderazgo con legitimidad nacional. Y repito, no estamos planteando que ninguna copia de nada, pero entendemos que objetivamente con un liderazgo internacional, una legitimidad internacional de ese liderazgo. Y ahí entonces que este encuentro entre nosotros más que echarle todo el cuento de cómo está la economía, cuáles son nuestras observaciones, cuáles son nuestras críticas. Nosotros tenemos muchas críticas a lo que está pasando en Venezuela, este proceso. Muchas críticas. Desde las que dicen que estamos en el socialismo, para abajo, bueno. Pues eso no oye el camarada nuestro que dice, camarada, no. Eso no lo decimos los camaradas. Yo creo que no he visto camaradas diciendo estamos en el socialismo, ¿verdad? Esa que se dice, estamos en el socialismo y y el socialismo es esto y esto y esto, el socialismo es esta misión y el socialismo es esta misión. Ay, ¿cómo está el cambio de las instituciones sociales? ¿Y cómo está el desarrollo de la fuerza productiva? ¿Y cómo está la subjetividad colectiva? ¿Y cómo están los instrumentos revolucionarios? ¿Y cómo avanza la unidad de la clase obrera o cómo se divide? ¿Y cómo se construyen instrumentos incluso subordinados al aparato del Estado? ¿Y cómo nosotros somos golpeados incluso en algunos momentos por esos mismos aparatos? Estamos hablando de ahorita, pero bueno, para nosotros eso en realidad no está por encima de las razones estratégicas del proyecto político que está en desarrollo. Y ese proyecto político, desde nuestra perspectiva, ha abierto un camino para la ruptura
de la dominación, para la construcción de una Venezuela soberana e independiente, que puede, en la misma medida que además del gran polo patriótico construyamos una fuerza clasista, podemos acumular fuerza en la dirección y avanzar hacia sus anhelos. Entonces, estas elecciones del 7 de octubre, que están desarrollando con una participación importante de la oposición, hay un manejo diario de las encuestas. Nosotros en general del Partido Comunista no nos movemos sobre el tema de las encuestas, tenemos mucho cuidado de hacerlo, porque además entendemos que la gran mayoría de esas encuestadoras son instrumentos de los capitalistas y que mañana pueden empezar ellas a revertir las encuestas. Y si hoy le damos toda la legitimidad a esas encuestas, ¿qué vamos a decir mañana cuando empiecen a decir? Empezó acá el Chavo. Ya no es el 21, ya es el 15 la diferencia, ya no es el 15, ahora es el 10, no, ya no es el 10, ahora es el 5. Ah, no, ahora vamos a decir, no, esa encuesta no sirve. Pero tenemos que tener mucho cuidado en manejo del tema. Que desde el gobierno y desde el PSUV se utiliza demasiado. Lagarde dijo, no sé qué 21, consultora 21, que son encuestas de los capitalistas históricamente. Dijo, la otra dijo. Entonces, nosotros en general tratamos de señalar que efectivamente hay una importante diferencia a favor del presidente Chávez, a favor del proceso. Cuando se mide, porque esto es lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta, pues desde afuera, ustedes están afuera y entonces, por eso digo, a lo mejor no es que él tiene ni que él debe, que es importante que tengan en cuenta, porque el tienen y el que deben es casi un imperativo de yo demandárselo, no tengo por qué hacerlo, no me corresponde hacerlo, discúlpenme ese término. Es importante que usted tenga en cuenta que cuando se miden a Chávez con Enrique Capriles y Chávez le tiene 21 puntos, eso no es una medición, los 30 puntos, las que sean, porque Chávez tiene 50 y tanto, el otro tiene 30 y tanto, eso no es una medición objetiva. Porque cuando la oposición va a votar, no va a votar por Capriles, va a votar contra Chávez. Pues no, el problema no va a ser quién sea el candidato. Hay una base de la oposición que va a votar contra Chávez. Hay una base del pueblo que va a votar por Chávez. En definitiva, ese es lo que va a decidir la voluntad del voto del ciudadano y de la ciudadana. No a favor de Capriles. Que está en contra del proceso, no será a favor de Capriles, será en contra de Chávez. Y así no estén con Capriles, van a salir a votar contra Chávez, por Capriles. Entonces, hoy una medición le dicen a la gente, no está con Capriles, hay un margen que al final se va a decantar. Esto es un tema que a nosotros nos mantiene, un esfuerzo importante de ofensiva política, ideológica y de masa. Nosotros concebimos, y en general concebimos los partidos comunistas, los procesos electorales, no es un problema nada más de buscar una cantidad de votos, sino que sirvan para el debate ideológico, para el debate político, para la organización, para un saldo cualitativo que no solo se expresa en votos, pero que es muy importante que se expresen votos, porque al final los votos son los que deciden la diferencia. Bueno, quien tenga más votos ganó. Independientemente de la calidad del voto, quien tenga menos votos perdió, así sus votos sean de superior calidad que los otros. Entonces, obviamente, los numéricos también es importante. Porque asumimos, camarada, ustedes eso lo saben, lo hemos hablado en otras oportunidades, es que en Venezuela hay una importante presencia de fuerzas paramilitares sembradas en territorio venezolano, que se han venido activando y que parte incluso del tema de la inseguridad en Venezuela tiene que ver con eso. No es una inseguridad, digamos, nada más por los delincuentes, los chamos delincuentes, la delincuencia común, sino que se ha identificado que hay un vínculo estrecho entre paramilitares y narcotráfico. En el ejercicio de control de territorio. Control de territorio. Está en. Hay suficiente información sobre los corredores estratégicos que manejan el territorio venezolano. Y obviamente una fuerza de esas características, activada
en la dirección de un proyecto político reaccionario, puede cumplir un papel muy parecido a lo que aconteció en países como Bolivia. Mercenarios actuando desde el interior del país contra el propio proceso político y social. Eso está allí planteado, junto con todo un esquema de denunciar fraude, incluso con la posibilidad de que antes de las elecciones pueda retirarse el candidato a la oposición. Ese es un escenario. Antes incluso de la próxima, el propio 7 de octubre. Es un escenario, pero estamos diciendo que sea, que se vaya a dar. Pero hay elementos que señalan que pudiera darse. ¿Eh? Porque eso cumpliría varios objetivos. Si Chávez no tiene un conteo de la oposición y se dan las elecciones, la votación no va a llegar a 10 millones, no 9 millones. Mucha gente va a decir, ¿para qué voy a votar si ya Chávez ganó? Entonces Chávez va a ganar y el nivel de la legitimidad por el número de electores va a ser inferior al que se da en el contexto de la oposición. Pero además eso le permitiría a la oposición decir, bueno, que se retiraron porque el CNE no es confiable, porque todavía todo un fraude montado. Eso es un escenario. Y el otro que Chávez ha venido denunciando de manera muy reiterada, y nosotros compartimos, es uno de los más seguros, es el denunciar fraude después del 7 de octubre. No reconocemos esa elección. Ahí hubo fraude. Esa diferencia es muy grande, o esa diferencia es muy chiquita. Sí, es muy grande, hubo fraude. Miren el fraude, el inmenso fraude. Y si es muy chiquita, miren el fraude, no hay legitimidad. Independientemente que ellos pudieran decir que el fraude es muy grande, porque el margen con el que ganamos, y es importante, hay que ganar en Venezuela por un amplio margen. Porque eso significaría una legitimidad inmensa a nivel nacional y también sería muy importante en la confrontación con la fuerza del pueblo. Porque ustedes lo saben. La fuerza de la oposición en Venezuela, la fuerza de la reacción en Venezuela, no responden a un plan de desarrollo nacional, no responden a un proyecto nacional, no responden a una política. Incluso las propias clases oligárquicas de nuestro país responden al plan general del imperialismo, y en particular del imperialismo. Frente a eso, nosotros consideramos que es bien importante la articulación de la solidaridad en el contexto de las elecciones del 7 de octubre, de nuestro Partido Comunista del Mar, de los Partidos Comunistas y Obreros, con los Frentes de Solidaridad, perdón, los Frentes de Liberación Nacional de esos países, que incluso pudiera significar considerar hasta dónde pudiéramos contar con la presencia de algunos de ustedes. O de organizaciones, según lo que determina el CNE, vinculadas a nuestra organización, pudieran venir como observadores, como acompañantes, como... Nosotros estamos cuidando mucho eso, de que sea un mecanismo que esté bajo la dirección del CNE y no que sean mecanismos externos que vengan aquí a imponer al final una opinión sesgada. Entonces ese tema sería esos dos temas, el de la previsión, de la solidaridad, del acompañamiento, el de mantenernos informados con nuestros partidos comunistas y luego hermanos, solidaridad, de la información de lo que está aconteciendo, de las amenazas que hay, que se desarrollan en nuestro país, de la importancia o la articulación y, repito, el cuadro nuestro por la vía de movimiento obrero, de movimiento de masa, de generaciones, de movimiento de solidaridad, etcétera, para acompañar el proceso venezolano. Como le decía hace un rato, que hay muchas cosas que nosotros pudiéramos, de las cuales pudiéramos informarles, que tenemos, de las cuales tenemos observaciones, pero cuando las ponemos todas en la balanza de la lucha contra el imperialismo, de la lucha por la liberación nacional, de la lucha por acumular fuerza en la dirección de avanzar en la senda del socialismo, tenemos que decir
que son bien importantes esas observaciones, pero son más importantes las consideraciones que tienen que ver con lo que se ha hecho, con lo que se está haciendo y con lo que significa para la liberación de nuestro pueblo el desarrollo del proceso político, social, económico, cultural, militar en Venezuela.